Sobre el financiamiento estatal, es muy importante para una organización política, sea política o pueblos indígenas. Porque nosotros hemos experimentado desde el año 2002 hasta 2005. Es que hemos hecho propaganda política, no a nivel nacional, sino quizás local, porque faltaban los recursos económicos. Entonces, por eso es que también no hemos tenido votos. Porque competir a un Juan del Granado, competir a un MNR, a un Samuel Toria Medina, es humanamente difícil. Entonces, si es que vamos a tener un instrumento político, es decir, una herramienta para llegar al poder, sin recursos económicos no vamos a hacer nada. Porque este gobierno lo ha cortado todo, ¿no? Yo he hecho la prueba, por ejemplo, el año 2007. Un libro para 30 personas cuesta 5 pesos bolivianos. No se habla, cuando se da el peso también ha subido, no sé. Pero si contamos por lo menos para afiliar, ¿no? Para 70.000, 80.000 afiliados o militantes, sale pues los $3.000. Y así podemos verlo este punto por punto. Entonces eso habrá que tratarlo, habrá que discutirlo en esta instancia, en este escenario, porque una organización del campo no va a participar. O sea que vamos a volver a como aquellos tiempos, como en la época de la República, ¿no? En tiempos del MNR, en tiempos de Alberto Villarreal, porque nosotros nunca hemos tenido un partido político que participe. Entonces ahora, no sé, eso yo sé que van a plantear en este tema. Yo pienso eso, hacer un planteamiento, ¿no? Hacer un planteamiento que las organizaciones que vamos a legalizarnos, participar en las próximas elecciones, vamos a requerir ese apoyo económico, estatal, como siempre ha dicho. Eso diría al respecto para no preguntar más. Muchas gracias. Gracias, Juan.